Señor, abre mis labios. Y mi boca proclamará tu alabanza. Venid, adoremos a Cristo, Hijo de María Virgen. Tierra tus caminos, todos los pueblos tu salvación. Venid, adoremos a Cristo, Hijo de María Virgen. Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. Porque riges el mundo con justicia, rige los pueblos con rectitud y gobiernas las naciones de la tierra. Es bueno tocar para tu nombre, oh Altísimo, y proclamar por la mañana tu misericordia. Es bueno dar gracias al Señor y tocar para tu nombre, oh Altísimo, proclamar por la mañana tu misericordia y de noche tu fidelidad, con arpas y cuerdas y laúdes, sobre arpegios de cítaras. Tus acciones, Señor, son mi alegría, y mi júbilo las obras de tus manos. Magníficas son tus obras, Señor,
aunque te reniego por hierba los malvados y pido besar los malhechores, serán destruidos para siempre. Tú, en cambio, Señor, eres exceso por los hijos, porque tus enemigos, Señor, lo merecerán, los malhechores serán dispersados. Daré un corazón nuevo y os infundiré un espíritu nuevo. Os recorreré entre las naciones, os reuniré de todos los países y os llevaré a vuestra tierra. Derramaré sobre vosotros un agua pura que os inmundicias e idolatrías os he de purificar. Yo os daré un corazón nuevo y os incluiré un espíritu nuevo. Arrancaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Os incluiré mi espíritu y haré que que guardéis y cumpláis mis mandatos, y habitaréis en la tierra que di a vuestros padres. Vosotros seréis mi pueblo, y yo seré vuestro Dios. Gloria al Padre y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, amén. Os daré un corazón nuevo, y os infundiré un espíritu nuevo. De la boca de los niños de pecho, Señor, has sacado una alabanza. Señor, boca de los niños de pecho, ha sacado una alabanza contra los enemigos, para reprimir al adversario y al rebelde. Cuando contemplo el cielo, obra de tus manos, la luna y las estrellas que has creado. ¿Qué es el hombre para que te avergüences de humano para darle poder? Lo hiciste como inferior a los ángeles, lo coronaste de gloria y dignidad.
hasta las bestias del campo, las aves del cielo, los peces del mar, que trazan sendas por las aguas. Señor, dueño nuestro, que admirable es tu nombre en toda la tierra. Lectura del libro del Apocalipsis del apóstol San Juan. Una gran señal apareció en el cielo: una mujer vestida del sol, con la luna bajo sus pies y una corona de 2 estrellas sobre su cabeza. Para iluminar a los que viven
elevemos nuestras súplicas al Salvador, que quiso nacer de la Virgen María, y digámosle que tu Santa Madre, Señor, interceda por nosotros. Que tu Santa Madre, Señor, interceda por nosotros. Sol de justicia, a quien María Virgen precedía cual aurora naciente, haz que vivamos siempre iluminados por la claridad de tu presencia. Que tu Santa Madre, Señor, interceda por nosotros. Palabra eterna del Padre, tú que elegiste a María como arca de tu morada, líbranos de toda ocasión de pecado. Que tu Santa Madre, Señor, interceda por nosotros. Salvador del mundo, que quisiste que tu madre estuviera junto a la cruz, por su intercesión, concédenos compartir con alegría tus padecimientos. Que tu Santa Madre, Señor, interceda por nosotros. Señor Jesús, que colgado en la cruz entregaste María a Juan como madre, haz que nosotros vivamos también como hijos suyos. Que tu Santa Madre, Señor, interceda por nosotros. Según el mandato del Señor, digamos confiadamente: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Ven en ayuda de nuestra debilidad, Dios de misericordia, y haz que al recordar hoy a la madre de tu Hijo, por su intercesión nos veamos libres de nuestras culpas. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Salve, oh Reina, Madre de misericordia, viva dulzura y esperanza nuestra. A ti te alabamos, desterrados hijos de Eva, a ti suspiramos, viviendo y llorando María. No ha hecho cosa igual con las demás naciones, ni les ha manifestado sus designios. Padre, oremos. Padre de misericordia,
que has puesto a estos pueblos tuyos bajo la especial protección de la siempre Virgen María de Guadalupe, madre de tu Hijo. Concédenos por su intercesión profundizar en nuestra fe y buscar el progreso de América por caminos de justicia y de paz, por Jesucristo nuestro Señor. El auxilio divino permanezca siempre con nosotros.
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. El Dios de la esperanza, que por la acción del Espíritu Santo nos colma con su alegría y con su paz, esté siempre con todos ustedes. Bienvenidos sean todos ustedes, mis queridas hermanas y hermanos, que peregrinan esta mañana hasta esta casita sagrada, la Basílica de Santa María de Guadalupe, aquí en el Tepeyac. Celebramos esta Santa Misa, como todos los días, que ofrecemos precisamente por nuestros bienhechores vivos y difuntos. Se unen en esta mañana a nuestra plegaria los peregrinos a pie y ciclistas de San Salvador, Huixcolotla, Puebla. Nos unimos a su plegaria y acción de gracias y le pedimos al Señor que por intercesión de Santa María de Guadalupe les conceda cuanto con fe le pide. A nuestra alabanza y oración también se unen los radioescuchas de ESNE, Radio El Sembrador, que desde California en los Estados Unidos y en el Bajío piden la intercesión de nuestra Santísima Madre de Guadalupe. Delante del Señor, con un corazón arrepentido, reconociendo nuestros pecados, pedimos perdón por ellos. Tú que has venido a buscar al que estaba perdido. Querido dar la vida en rescate de todos. Tú que perdonas mucho a quien mucho ama. Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Padre Santo, que en Santa María de Guadalupe nos has enseñado a escuchar tu palabra y a conservarla en el corazón, ilumínanos con el esplendor de la verdad, para que sigamos fielmente el camino del Evangelio. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Del Libro de las Lamentaciones. El Señor ha destruido sin piedad todas las moradas de Jacob. En su furor ha destruido las fortalezas de Judá. Ha echado por tierra y deshonrado al rey y a sus príncipes. En el suelo están sentados en silencio los ancianos de Sion. Se han echado ceniza en la cabeza y se han vestido de sayal. Humillan su cabeza hasta la tierra las doncellas de Jerusalén. Mis ojos se consumen de tanto llorar y el dolor me quema las entrañas. La bilis me amarga la boca por el desastre de mi pueblo
al ver que los niños y lactantes desfallecen en las plazas de la ciudad. Los niños les preguntan a sus madres, ¿dónde hay pan? Y caen sin fuerzas, como heridos, en las plazas de la ciudad y expiran en brazos de sus madres. ¿Con quién podré compararte, Jerusalén? ¿Con quién te podré asemejar? ¿O qué palabras te podré decir para consolarte, Virgen, hija de Sion? Inmensa como el mar es tu desgracia. ¿Quién podrá curarte? Tus profetas te engañaron con sus visiones falsas e insensatas. ¿No te hicieron ver tus pecados para evitarte así el cautiverio y solo te anunciaron falsedades e ilusiones? Clama pues al Señor con toda el alma, gime Jerusalén, deja correr a torrentes tus lágrimas de día y de noche. No te concedas descanso, que no dejen de llorar las niñas de tus ojos. Levántate y clama al Señor durante toda la noche. Derrama como agua tu corazón en la presencia de Dios. Alza tus manos hacia Él y ruega por la vida de tus pequeñuelos. Palabra de Dios. Te alabamos. No te olvides, Señor, de nosotros. No te olvides, Señor, de nosotros. Porque Dios nos has abandonado y está ardiendo tu cólera contra las ovejas de tu rebaño. Acuérdate de la comunidad que adquiriste desde antiguo, de la tribu que rescataste para posesión tuya, del monte de Sion, donde pusiste tu morada. En medio de tu asamblea levantaron sus estandartes. No te olvides, Señor, de nosotros. Parecía que se abrían paso a hachazos en medio de la maleza. Martillos y mazos destronaron todas las puertas, prendieron fuego a tu santuario, derribaron y profanaron tu morada. Está lleno de violencia,
Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, al entrar Jesús en Cafarnaúm, se le acercó un oficial romano y le dijo: Señor, tengo en mi casa un criado que está en cama paralítico y sufre mucho. Él le contestó: voy a curarlo. Pero el oficial le replicó: Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa. Con que digas una sola palabra, mi criado quedará sano. Porque yo también vivo bajo disciplina y tengo soldados a mis órdenes. Cuando le digo a uno ve, él va. Al otro ven y viene. A mi criado haz esto y lo hace. Al oír estas palabras se admiró Jesús y dijo a los que lo seguían: yo les aseguro que en ningún israelita he hallado una fe tan grande. Les aseguro que muchos vendrán de oriente y de occidente y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. En cambio, a los herederos del reino los echarán fuera, a las tinieblas. Ahí será el llanto y la desesperación. Jesús le dijo al oficial romano: vuelve a tu casa y que se cumpla lo que has creído. Y en aquel momento se curó el criado. Al llegar Jesús a la casa de Pedro, vio a la suegra de este en cama con fiebre. Entonces la tomó de la mano y desapareció la fiebre. Ella se levantó y se puso a servirles. Al atardecer le trajeron muchos endemoniados. Él expulsó a los demonios con su palabra y curó a todos los enfermos. Así se cumplió lo dicho por el profeta Isaías. Él hizo suyas nuestras debilidades y cargó con nuestros dolores. Palabra del Señor. Gloria a Dios. Mis queridas hermanas y hermanos todos en el Señor, Dios se dirige a su pueblo por medio de aquellos a quienes ha confiado el anuncio y la administración de la salvación. El auténtico profeta no puede cerrar los ojos ante las injusticias, incluso de los poderosos. No puede poner en boca de Dios palabras engañosas para adular a los soberanos de este mundo y ganarse así su favor. El auténtico profeta debe ser fiel al mensaje recibido para no hacerse responsable de la sangre de los demás. En medio de incomprensiones y persecuciones,
ha de cumplir con su misión, sabiendo que así está colaborando para que los pecadores vuelvan al camino correcto y alcancen la salvación. Cuando el mal se ha abatido sobre uno mismo, sobre la familia o sobre la sociedad, debemos seguir confiando en que Dios es nuestro Padre y que volverá sus ojos llenos de misericordia sobre nosotros, sus hijos, que clamamos a Él humillados y contritos. Entonces, Él se llenará de celo por su pueblo y nos liberará de la mano de nuestros enemigos y de aquellos que nos odian. Por eso, debemos no tanto quejarnos de nuestros males, sino pedirle a Dios que nos ayude a no caer en la tentación y a vernos libres de la influencia del malo sobre nuestra vida. Le hemos de pedir que nos dé un corazón humilde y dócil para escuchar su palabra y ponerla en práctica con gran amor. Solo entonces Él nos contemplará como a sus hijos amados y nos llevará sanos y salvos a su reino celestial. En el Evangelio de hoy vemos el amor, la fe, la confianza y la humildad de un centurión, un soldado romano, pagano, que tiene una profunda estima hacia su criado. Se preocupa tanto de él que es capaz de humillarse ante Jesús y pedirle: Señor, mi criado yace en casa paralítico con terribles sufrimientos. Esta solicitud por los demás, especialmente para con un siervo, obtiene de Jesús una pronta respuesta: yo iré a curarle. Y todo desemboca en una serie de actos de fe y confianza. El centurión no se consideraba digno y, al lado de este sentimiento, manifiesta su fe ante Jesús y ante todos los que estaban ahí presentes, de tal manera que Jesús dice: en Israel no he encontrado a nadie con una fe tan grande. Mis hermanas y hermanos, nosotros pertenecemos al pueblo de Dios, no por la circuncisión como los judíos, sino porque a causa de nuestra fe en Cristo nos unimos a Él y en Él somos hijos de Dios y también de Abraham. Nuestra fe nos lleva a reconocer en Cristo el poder de Dios, no solo para sanar nuestras enfermedades, que incluso parecen ponernos al borde de la muerte, sino sobre todo para darnos la salvación eterna. Esa fe, hermanos, no puede dejarnos inmóviles, desligados de la realidad, sino puestos al servicio del bien mediante el amor fraterno, compartiendo con los demás la vida que Dios nos ha confiado. Así, libres de todo aquello que nos encadena al mal, podremos no solo buscar nuestro propio bien y nuestra salvación, sino que seremos capaces incluso de cargar con las miserias de nuestro prójimo para que pueda encontrarse con Dios con un corazón puro. Seamos no solo un signo de Cristo, sino portadores de su evangelio y de su gracia hasta los últimos rincones de la tierra por donde cada uno de nosotros tengamos que caminar. Esta mañana nos reunimos aquí, en la casita sagrada de Santa María de Guadalupe, para celebrar esta Eucaristía, para renovar nuestra alianza con Dios mediante la sangre derramada del Cordero Inmaculado. No olvidemos que cada vez que participamos de la Eucaristía entramos en una verdadera comunión de vida con el Señor. Podemos preguntarnos: ¿qué mueve a Jesús para realizar el milagro? ¿Cuántas veces pedimos y parece que Dios no nos atiende? Y eso que sabemos que Dios siempre nos escucha. ¿Qué sucede, pues? ¿Creemos que pedimos bien, pero lo hacemos como el centurión? Su oración no es una oración egoísta, sino que está llena de amor, de humildad, de confianza. Dice San Pedro Crisólogo:
La fuerza del amor no mide las posibilidades. El amor discierne, no reflexiona, no conoce razones. El amor no es resignación ante la imposibilidad, no se intimida ante dificultad alguna. Podemos decir, esa es nuestra oración. Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Es la respuesta del centurión. ¿Son así tus sentimientos? ¿Es así tu fe? Dice San Máximo, solo la fe puede captar este misterio, esta fe que es el fundamento y la base de cuanto sobrepasa la experiencia y el conocimiento natural. Si es así, también escucharás, anda, que te suceda como has creído. Y en aquella hora, dice el Evangelio, sanó el criado. Mis hermanas y hermanos, a pesar de que somos pecadores, hemos venido ante el Señor porque llamados por Él hemos decidido vivir en una continua conversión, de tal forma que la vida, su vida, se manifieste desde nosotros cada día con mayor claridad. Jesucristo ha dado su vida por nosotros. Él hizo suyas nuestras debilidades y cargó con nuestros dolores. Él ha clavado en la cruz el documento que nos condenaba para destruirlo, para que podamos presentarnos libres de toda culpa ante su Dios y nuestro Dios, ante su Padre y nuestro Padre. Aprovechemos esta oportunidad que hoy nos concede el Señor. No podemos negar que en nuestro mundo actual hay muchos signos de maldad y de muerte. El egoísmo se ha posesionado de muchas mentes y de muchos corazones. Muchos, por desgracia, cegados por el poder o por el dinero, han desequilibrado su propia vida y han perdido la capacidad del amor fraterno. Hemos asistido a acontecimientos que nos dejan tremendamente preocupados, pues pareciera que estamos entrando en una espiral de violencia. Dios, que es Padre misericordioso, nos conceda por intercesión de Santa María de Guadalupe y la de todos los santos y beatos cuya memoria hoy estamos celebrando, la gracia de trabajar con la valentía que nos viene del Espíritu de Dios que habita en nosotros, para que su reino, traducido en amor fraterno y solidario, se haga verdaderamente realidad entre nosotros. Que así sea. Elevemos, hermanos, nuestra voz suplicante al Padre Todopoderoso, y por la intercesión de la gloriosa Madre de Dios, invoquemos la misericordia divina por las necesidades de todo el mundo. A cada una de estas peticiones vamos a decir que la llena de gracia interceda por nosotros. Que la llena de gracia interceda por nosotros. Para que todos los fieles, a imitación de María, conserven la fe íntegra, la esperanza firme y la caridad ardiente, oremos. Que la llena de gracia interceda por nosotros. Para que el Espíritu Santo, que engendró en las entrañas de María al Hijo del Padre Eterno, ilumine y aliente a todos los hombres y los conduzca al conocimiento y al amor de su Creador. Oremos. Que la llena de gracia interceda por nosotros. Para que el ejemplo de María, sufriente al pie de la cruz, dé valor a los que viven rodeados de dificultades y dolor. Oremos. Que la llena de gracia interceda por nosotros. Para que todos nosotros, puestos los ojos en María, nos esforcemos en imitarla y crezcamos como ella en toda clase de virtudes. Oremos. Que la llena de gracia interceda por nosotros. Por nuestros hermanos de la peregrinación a pie y ciclistas de San Salvador, Huixcolotla, Puebla, oremos.
que la llena de gracia interceda por nosotros. Por los radioescuchas de Radio ESNE, oremos. Que la llena de gracia interceda por nosotros. Escucha, Señor, las oraciones de tus fieles que te han presentado al celebrar esta conmemoración en honor de la madre de tu Hijo. Y concédenos por los méritos de Santa María de Guadalupe todo lo que hoy te hemos pedido en el nombre de tu Hijo, Jesucristo nuestro Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, oremos a Dios Padre Todopoderoso.
Padre bueno, al conmemorar a la gloriosa siempre Virgen María, convierte con tu poder en sacramento de salvación los dones que con gozo te presentamos por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo darte gracias y deber nuestro glorificarte, Padre Santo, por Jesucristo, tu Hijo, nuestro Dios y Señor, porque quisiste que la Virgen María fuera por excelencia la mujer que escuchó tu palabra y la puso en práctica. Al ponernos nosotros bajo la mirada protectora de Santa María de Guadalupe, aprendemos de ella, maestra de la palabra, que es posible con tu gracia vivir conforme al Evangelio que tu Hijo entregó y así recorrer con gozo el camino que conduce a tu morada eterna. Por eso, con todos los ángeles y santos, te alabamos proclamando sin cesar. En verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia.
Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Norberto, sus obispos auxiliares y vicarios episcopales, y con todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los santos, San Juan Diego, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Digamos con fe y esperanza: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Dense fraternalmente la paz. Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo,
Dichosos nosotros, invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Oremos.
Dios y Padre nuestro, habiendo participado de tu mesa, te rogamos que al celebrar la memoria de la madre de tu Hijo, gocemos con abundancia de los frutos de este santo sacrificio. Por Jesucristo nuestro Señor. Al bendecirlos a todos ustedes, quiero bendecir también de un modo muy especial a todos los niños pequeñitos que sus padres agradecidos traen a presentar por vez primera a nuestra Santísima Madre de Guadalupe. Bendigo también a nuestros hermanos, ancianos y enfermos que hacen un gran esfuerzo por llegar hasta esta basílica. Y también tengo la intención de bendecir las imágenes y los objetos de verdadera devoción cristiana que ustedes tengan entre sus manos y que la Iglesia permite sean bendecidos. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios.